Hello and welcome to the LDM Show, and you know the LDM Show cannot come to a festival without having Mr. Ruben Diaz in the house, the Bronx Borough president. And you guys, keep watching that video with me and him in the behind the mic, because it's going crazy and it's going viral, so keep watching that. But today, I got besides your father is the general, here. The general is the here. The general. ¿Cómo está hoy? Todo bien, gracias a Dios. Nosotros vamos a hablar español y mi inglés también, so vamos con calma porque este es de Puerto Rico hoy. So how you doing? We are here on 152nd Street. This is like the first major event leading up to the Puerto Rican Day Parade. We want to thank the National Puerto Rican Day Parade's Executive Board. They do a phenomenal job every year. This all leads up to June 10th, where we walk down Fifth Avenue, celebrating our culture, our pride, and we're the biggest parade in the nation. But I think that there's more of a feel of it this year because of what happened last year with Hurricane Maria. You know, everyone is still hurting over what, you know, the fact that many of our relatives are pretty much left in the dark out there. There's so much work that needs to be done. They still need so much help. And so while we're celebrating, we also got to keep in mind that we got to get active and organized and allow for the federal government to know that they cannot overlook Puerto Rico. That Puerto Rico is full of 3.5 million Americans that deserve better. And so that's what we're doing here. Having a good time, celebrating the culture, but also organizing. Yeah, and I think that's, you made a good point, because each time I have my show, I always tell them, you got to unite, come together, events like this. Even when you have a meeting and open to the public, they need to come together. Right. Do you think that's getting better and better each year? Or? I think the unity with the Puerto Rican diaspora here in the city of New York and the state of New York, but we all have families now who live in Florida, in Pennsylvania, in Connecticut, in Texas. We got to let our family members know that we got to get politically active there. It's the only way that we're going to send Congress a message. It's the only way that they're going to be able to respect us. You know, there are twice as many Puerto Ricans outside of Puerto Rico as there are in the island. And the people on the island can't vote. We got to get political. We got to get strong here. We got to send a clear message so that the Congress and the federal government gives Puerto Rico the billions of dollars that they need in order to rebuild. And so they can be bigger and stronger than ever. And you guys are listening, we're live, so that's why people are passing by, but this is generations of us talking that you need to help. But look at generations right here that continue the fight for Puerto Rico, not only Puerto Rico, but for the Bronx as well. And you guys, my hat's off all the time I see you. I'm always happy to see you guys because you do so much. This is our old stomping grounds. I was born not too far from here, grew up in more houses, went to PS5. My brother and sister graduated from PS5 to IS-184, and it all started with this guy right here. Esta generación comenzó hablando español. Esta generación termina hablando inglés. Así es, así es. La próxima generación no sé qué vamos a hablar. Pero, ¿cómo te sientes? Vamos a cambiar la tema un poco. ¿Cómo te sientes con tu hijo cogiendo la tema tuya, ¿no? Siguiendo la tema? Bueno, yo no sé si él me está siguiendo a mí o yo a él, porque él fue electo primero que yo. O sea, yo creo que yo soy el que estoy siguiendo la carrera. Él es el general. La realidad es que cuando estamos hablando de nuestra familia, la familia Díaz, mi hermano, mi hermana, mi mami se retiró como maestra de kindergarten. Fueron nuestros padres que nos enseñaron tener esa mentalidad cívica de darle para atrás a la comunidad. Yo lo he hecho en la forma de oficial electo. Mi hermana fue sargento al departamento policial. Mi hermano es supervisor de la Administración de Vivienda Pública aquí en la ciudad de Nueva York. Pero sea en cualquier posición, oficial electo o no, nosotros perseguimos a nuestros padres que nos enseñaron a nosotros de que lo único que la comunidad puertorriqueña aquí se ha apoderado. O sea, aquí nosotros abrimos el paso a todo el mundo. Así cuando no había oportunidad para los hispanos, fueron los puertorriqueños. Aquí se construyó el Hospital Lincoln, los puertorriqueños, el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos, los puertorriqueños. Todo el hablar bilingüe, los puertorriqueños. Todo eso se ha construido aquí en la ciudad de Puerto Rico, que hemos construido, que han contribuido al crecimiento y han abierto las puertas para otros grupos. Lo único que nos falta para el puertorriqueño alcanzar es un alcalde hispano. Y yo espero a Dios y oro a Dios que antes que yo me muera pueda haber un alcalde hispano en la ciudad de Nueva York. Y hispano no, puertorriqueño. Y estamos agregando en esa. Así es, you know, siempre que estoy hablando con el Bronx Borough President Ruben Diaz, ahora con el papá de él,
esto me enseña, yo me quedo callado porque esto me enseña lo vida que tú puedes hacer cuando tú tienes un padre atrás de ti, empujándote, y un madre ahí. Y me gusta eso porque yo lo hago con mi hijo. Los hijos míos yo los traigo también, mira, era pequeño, 2 años, pero mira, esto es trabajando, esto es como haciendo. Yo, para decir a ti, yo necesito más escuela y cosas de enseñando los history de Puerto Rico. Y eso es la cosa que yo estoy más pensando, porque la gente de hoy no sabe más de Puerto Rico. Especialmente ahora que otros grupos hispanos, que son bienvenidos, están llegando, pero los que quedamos aquí puertorriqueños, es importante que la historia de los puertorriqueños y la cultura puertorriqueña aquí no se olvide, y los padres puertorriqueños y los abuelos puertorriqueños que sigan instruyendo, porque el Puerto Rico está menguando y otros grupos están llegando, pero la historia de Puerto Rico no se puede olvidar. Y ahora en esta época es diferente de los años pasados, o sea que no tenemos que esperar que nos enseñen nuestra historia en el sistema educativo. Lo tienen que hacer más, sí. Pero tenemos la tecnología, tenemos ahora el internet. Los padres ahora tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos. Todos lo pueden ver ahora, nuestra historia, de dónde venimos, los logros, los dolores y del crecimiento de nuestra comunidad. Pero a los padres, ustedes tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos de dónde vienen, porque no sabemos dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Eso es un palabra bien perfecto. Y te digo, ustedes están viendo, sí, yo estoy hablando español ahora, yo sé las cosas en inglés, pero puede cambiar. Esto es bilingüe, Spanish. Spanish. But again, thank you, Ruben. Thank you. You always take time for the LDM, and I love you guys. Gracias, Pastor. And to all your listeners and to all your viewers, congratulations. This is a great guy. And this is a great show, so keep it up. Y que viva Puerto Rico. There we go. Ruben Diaz, the Bronx Borough president, with his dad. They're always on our show. You guys got to keep it up and watch us. We're glad to be here today, and we're glad to be the only show that's covering it right here. Next year, we might be live, but we don't know yet. Let's see how the budget goes. Hey, I love it. We're Puerto Rico all day. See you soon.